Press y hoy en Leaks Locos Jalatos vamos a ver 4 secretos de Corey Henry. Secreto número 1 pasa en el primer leak de este solo. Él convierte un mayor 7 en mayor 6. Como sabemos, el acorde mayor 7 y el mayor 6 son intercambiables como acordes. Empezamos por ejemplo en mi mayor 7 y lo convertimos en mayor 6 usando la sexta. Es bien. Secreto de Corey Henry número 2, usa la escala alterada. En este segundo lick, él hace... Este lick viene de la escala alterada. Y lo hace descendentemente. Entonces Corey Henry, en vez de bajar por mixolidio, que suena un poco fresa, baja por alterada, que es mucho más oscura. Secreto Corey Henry número 3. Termina algunas de sus líneas con un recurso que viene del bebop, que es al final de la línea tocar un tritono descendente. Él lo hace así. Tritono. Ese tritono le da como una onda medio jazzera, medio chévere, ¿no? Eso lo puede usar cuando quiera. Siempre que es chévere. Y el secreto de Corey Henry número 4 lo utiliza sobre el grado 2. Lo que hace Corey Henry es usar el arpegio semi-disminuido para convertirlo en la segunda octava en menor 7. Lo hace acá, ¿no? Él empieza con semi-disminuido, pero en la segunda octava lo convierte en menor 7. La idea es esta. Pero usa las novenas para adornar un poquito más. Y bueno, esos han sido 4 secretos del buen Corey Henry que le he pirateado del primer tema de su nuevo álbum. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartir y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video.